achuchable. No puede ser tan bonita y no dejar que se te achuche. Me va a pegar. Tú lo sabes, yo lo sé y ella lo sabe. Me va a pegar. Te como. Bueno, croquitos, he llegado a la página 300. No os actualicé al final la página 200 porque pues, básicamente no había pasado gran cosa, no había pasado nada como para actualizaros. Pero ya he llegado a la página 300, me queda esto de aquí. Y así que tengo varias cositas que contar. A ver, porque a ver, nuestra protagonista, Cora, llega a casa de esta familia. No voy a dar detalles de nada, pero hay una investigación que se está llevando a cabo del sheriff de ese pueblo. Conoce a Cora y nada más conocerla dice: te voy a contar todos los detalles de todo lo que llevo investigado hasta ahora de este caso. Y es en plan de, que acabas de conocer. O sea, llevas un caso en secreto durante años que no conoce nadie del pueblo. Y llega un desconocido de fuera y le zampas todos los detalles y le enseñas pruebas y le enseñas historias. A mí eso... Yo eso de que haya un secreto de vete a sabe cuándo y que de repente llega un personaje y por la cara se le cuenta absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, a ese desconocido, yo eso no. No proceso eso. Y luego, eso por un lado me tiene ahí un poco que a ver, la historia sigue estando interesante, pero... Pues no me creo yo eso. No es creíble. Y luego hay otra cosa que me ha mosqueado un poco y que aquí sí que sí voy a hacer un pequeño spoiler. Entonces, si no has leído el libro, si te da curiosidad, no lo veas. Yo voy a poner aquí un marquito en rojo y cuando termine el marco en rojo se habrá acabado el spoiler, podréis seguir viendo el vídeo, ¿vale? Por favor, si no, si tenéis la más mínima duda de que no sabéis si lo vais a leer o no, no veáis la parte del marco rojo, ¿vale? Por favor. A ver, cuando Cora llega a casa de esta familia, ¿vale? A casa de su donante. Y conoce a Jack y empiezan a hablar un poco, pasa todo el tema este del niño secuestrado, tal y que cual. Están en casa por la noche y de repente surge una especie de intento de trama amorosa extraña que, o sea, eso me descolocó por completo porque... O sea, estoy leyendo un libro de con su misterio, con su intriga, estoy ahí enganchada al libro y de repente
me salta con una escena romántica en la que casi, casi hay un beso y es como, perdón. O sea, es que eso me descolocó muchísimo porque, yo qué sé, sabéis que a mí me gusta mucho la romántica y siempre leo libros románticos y este tipo de historias, pues, para este tipo de situaciones me gustan, pero habiendo leído ya varios libros de Javi y llevando 300 páginas de trama así de suspense y tal, trama entre comillas seria, que de repente me metan un momento en el que dos personajes que se han conocido ese mismo día, o sea, que hace horas que se conocen, y de repente los dos como que se ven atraídos por el pecho a saber qué cosa extraña, mística, llámalo X, y están a esto de besarse, que si no lo llegan a interrumpir se besan, y es como, ¿por qué? O sea, yo lo primero que pensé cuando leí esa escena fue, ¿por qué? ¿Por qué han metido una escena romántica aquí? ¿Por qué? O sea, ¿qué pega? ¿Qué pinta una escena romántica aquí? Que oye, que me gustan, ese tipo de escenas me gustan, pero en esta historia en concreto, tal como iba encaminada la historia, me sacó completamente del contexto. Y ahora estaba, pasé de estar totalmente intrigada con el tema de, pues, el tema principal del cuco de cristal, pasé de eso a tener como un sentimiento de que, por un lado, quería seguir con el libro del cuco de cristal y por otro lado, quería seguir sabiendo qué pasa con la trama amorosa de estos dos personajes. Pero como que mi cabeza dividió eso en dos libros. Entonces está el libro del cuco de cristal de Javi Castillo y luego está esa cosa extra que está por ahí pululando y que pues tengo curiosidad por saber cómo va a ser, pero como que no lo meto en este libro en concreto, es como, no sé, muy raro, pero eso me ha sacado mucho del libro, es que me impactó tanto, fue en plan de ¿qué ha pasado? Porque de repente, si en ningún libro de Javi Castillo hay trama amorosa ni hay nada, porque de repente aquí hay un casi beso. ¿Qué ha pasado aquí? No sé. Sigue más o menos la misma dinámica de todos los libros suyos y eso me gusta mucho. Y una cosa que me encanta de Javi Castillo en todos sus libros es que hila súper bien las historias. O sea, cómo este hombre tiene la capacidad de enganchar todo, absolutamente todos los detalles, y no dejarse ni un cabo suelto, ni un hilo suelto, nada. O sea, es que te lo une todo, en algún punto te lo une todo. Y es como, madre mía, qué cabeza tiene este hombre. En fin, maravillada como escribe Javi Castillo, de verdad que sí. Maravillada estoy. Pero es, hasta ahora, de los que he leído, me está pareciendo el más flojo, a pesar de que la trama tenía mucha, mucha papeleta de gustarme. Que aún así, no estoy diciendo que no me guste. Me ha gustado, me está gustando bastante, pero pues los demás tenían un poco más de tensión, ¿no? Este es como más light. Como más peli Antena 3 por la tarde. En fin, nada, voy a seguir leyendo y yo sigo contando.
Me acaba de petar la cabeza, pero de una manera brutal. No proceso. Esta información que yo acabo de leer, no la proceso. ¡Ostras! ¿En serio? Impactada me hallo. A ver, me he quedado en la página 398. Voy a empezar a leer la 399. Me quedaba una para actualizaros. Pero vaya. Estoy justo. He terminado el capítulo. Y no proceso, como ya os he dicho. No proceso lo que ha pasado. A ver. Tengo que decir. El libro ha mejorado muchísimo, muchísimo. O sea, como que ya se ha metido bien, bien en condiciones, en el meollo del asunto. Ya está todo como un poco más encaminado a descubrir la verdad. Entonces ya se está poniendo todo mucho más tenso, mucho más tedioso. Y está ahora mismo con un ritmo que es que no puedes parar de leer. O sea, es que es una cosa que te explota la cabeza con todo. Hay dos tramas, al igual que en todos los libros de Javi Castillo. Están las dos tramas, pero es que las dos tramas están en un punto de tensión que ya no sé para dónde acudir. ¿Con qué trama emocionarme más? Porque es que están las dos que trinan, tío. ¡Hostia! Nada, me queda, como veis, poquísimo, poquísimo. Voy a seguir leyendo. Pero es que la última frase de la página 398, os lo juro que no me la esperaba para nada. O sea, no me lo esperaba para nada. Es que me lo ha desmontado todo. Qué felicidad. Que me gusta cuando me pasan estas cosas. Cuando te tiras medio libro teniendo sospechas de algo o de alguien o de que ha pasado tal cosa y de repente en todo el medio del meollo y en toda la tensión del libro hace ¡puf! Y eso no era. Me encanta. Es que me encanta cuando me desmontan las hipótesis. Me gusta muchísimo. Así que nada, voy a seguir leyendo porque madre mía, cómo está la cosa. Por cierto, deciros, a ver, nos quedan 77, bueno, 78 porque el capítulo este empieza en la 399, nos quedan 78 páginas de libro. No digo nada, esto está que hierve, croquitos. Así que voy a seguir. Croquitos, me paso por aquí ya para contaros que he terminado el cuco de cristal. Voy a intentar hablaros de esta novela y de lo que me ha parecido sin hacer ningún tipo de spoiler, o lo voy a intentar. El cuco de cristal ha sido una novela
que me ha gustado bastante a lo largo de toda la trama, o sea, desde la primera página me gustó mucho la temática de la historia y me enganchó bastante. Es decir, que hasta, diría yo, un poco más de la mitad del libro, no fue cuando ya tuvo suficiente chicha como para mantenerme 100% intrigada en la historia. Y luego, básicamente, lo bueno que más me ha gustado de la historia, pues se ha retrasado mucho porque ha llegado, pues, quizás en las últimas 40, 50 páginas del libro. Es lo que más me ha gustado de todo el libro, el final. El final me ha encantado. Pero tengo varias cosas. Primeramente, siento, este es el tercer libro que leo de Javi Castillo, y siento que tanto El día que se perdió la cordura como La chica de nieve han sido mucho más intensos que este. Este, la verdad es que a mí me ha resultado muy light. No me ha aburrido en ningún momento. Ojo, no me ha aburrido ni me ha disgustado ni nada, pero no ha sido una trama que yo diga, me muero por seguir leyendo, ¿sabes? Es como, ha estado bien. Como estos domingos por la tarde que te pones un thriller de Antena 3 y lo disfrutas, pero sin más, pues más o menos así. Entonces me ha dejado un poco, poquito de sabor agridulce, porque me esperaba algo mucho más potente de parte de Javi Castillo y pues eso, no ha sido una lectura potente, pero sí que ha sido una lectura que me ha gustado desde el principio. No me ha aburrido para nada, lo he pasado muy bien con la protagonista. Sí que en todo momento pues tienes tus curiosidades por la historia, por cómo se desarrollará esto, qué hará Javi con esta con este dato, con esta situación. Tienes ciertas intrigas, pero un momento de decir estoy enganchadísima, no puedo parar de leer, no ha sido hasta esta mañana, que he leído las últimas 30 páginas. Entonces pues me he quedado con un poco de... esperaba mucho más de la historia, pero aún así es una historia que me ha gustado mucho. Ojalá El cuco de cristal llegue también a la pantalla, porque me gustaría muchísimo verlo. Es que es la típica historia que a mí me encanta. Y ya te digo, mantiene un enigma durante toda la novela que eso, es bastante intrigante, pero el desarrollo, no sé si es que es muy lento, si es que tiene poco impacto cada cosa que se va desvelando a lo largo de la trama, que tenga poco impacto. No estoy muy segura, pero me ha faltado bastante más tensión, ya os digo, respecto a lo que estoy acostumbrada hasta ahora de Javi Castillo, porque el día que se perdió la cordura, eso te reventaba la cabeza en cada capítulo. Y La chica de nieve, a mi parecer, era un poquito más flojito que el día que se perdió la cordura, pero aún así estaba bastante intrigante también y me enganchó muchísimo. De hecho, me lo leí en un fin de semana, que lo tenéis grabado. Y yo, ¿cuándo me he leído yo un libro, además un libro de estas dimensiones, en 48 horas, cosas así? ¿Cuándo? ¡Nunca! De hecho, este lo empecé en febrero, no sé si fue el día 7 de febrero, cuando salió, ¿me quiere sonar? No sé, el mismo día que se publicó el libro, yo lo empecé, y hoy estamos a 11 de abril. También es que ha pasado muchas cosas de por medio, pero que no ha sido un libro que me haya dicho que se pare el mundo, que yo necesito leer a Javi Castillo. Y además, una de las cosas que me encanta de Javi Castillo es que desde la primera página te mete en un círculo de intrigas, de misterios, de sospechas entre los personajes, de como que te abre muchos frentes
y como que sospechas de todos los frentes y pues no sé, es que me gusta muchísimo. A lo mejor si veo una película o lo que sea, pues sí, puedo sospechar de uno, puedo sospechar de otro, puedo intentar hilar la trama, pero es que con Javi Castillo es que yo empiezo a leer y fluyo con él. Y es que a cada cosa que dice, es que me impacta. A lo mejor luego miro para atrás y digo, leche, pero si esto se lleva viendo un montón de tiempo, pero es que voy sin hilar nada, completamente dejándome llevar por la marea que escribe Javi y descubriendo las cosas tal cual las va soltando él a lo largo de la trama. Y pues me gusta muchísimo ese ambiente que crean todas sus novelas. La verdad es que me gusta un montón. Y bueno, la historia de Cora, de Charles, de Jack, Dios mío. Ahora sí, hay una cosa que me ha chirriado bastante. Porque, a ver, no quiero haceros spoiler, quiero que leáis el libro completamente a ciegas, ¿vale? Porque es que es lo suyo, que leáis el libro a ciegas sin saber nada. Entonces voy a poner un marquito rojo. Y los que no hayáis leído todavía El Cuco de Cristal, por favor, saltaros este marquito y dad el minuto en el que ya no esté el marco y ya seguís viendo el vídeo, por favor, porque de verdad que merece mucho la pena los libros de Javi leerlos sin saber nada. Vale, una cosa que me chirrió mucho fue cuando Cora y Jack se conocen. Porque es que fue como muy irreal. Yo, no sé, sinceramente cuando lo leí, me dio la sensación que digo, hoy Javi se ha levantado romántico con Vero y se ha puesto a escribir esta trama, porque es que si no, no me lo explico. O sea, que una persona completamente desconocida diga, me voy a ir a la Conchinchina, yo sola, recién salida de una operación, a conocer una familia, a la familia de mi donante. Bueno, ahora llegas allí, porque a ver, que una persona llegue a tu casa, un completo desconocido del que tú solo sabes el nombre, llega a tu casa y el mismo día que ha llegado a tu casa por la noche, ya surge un momento de beso, un momento de amor y ya están las mariposas en el estómago y ya están los sentimientos revolucionados y no sé qué, no sé cuánto. ¿La acabas de conocer? O sea, hola. Esa parte sinceramente me sacó mucho de la historia porque fue como, vale, la trama me está gustando, me ha alegrado que salga este momento, pero no es para nada creíble. O sea, es que en el mismo día que llegan, en el mismo día que se conocen y por la noche surge un beso. Bueno, no llega a ser beso, pero está ahí a segundos que si no lo llegan a interrumpir, aquí hay beso. Y es como, eso me sacó completamente, porque es que no era nada creíble. Incluso en todo momento la relación que han tenido Cora con Jack no me la he creído para nada, porque no es algo que ya fuera de que es un libro y es ficción, pero no es algo que pueda ocurrir en la vida normal, que tú conozcas a una persona por la mañana en un momento tan delicado como es cuando se conocen Cora y Jack, y que de repente por la noche surja un beso y que de repente ella sienta como que tiene que estar con él y como que los dos, que vale, sí, puedes hacer una trama en la que dos personajes se atraigan y tal, pero es que lo vi como cojo un paquete de patatas y lo pongo aquí en medio. O sea, es que no me fue acorde con cómo fluía la historia, la parte en la que Jack y Cora empiezan a entablar amistad y empiezan a hablar entre ellos, y que una cosa tan privada como un caso, el caso que lleva Jack entre manos, que lleve tantos años con eso en secreto
investigando, dedicándole tantas horas y de repente llega una desconocida 24 horas después de haberla conocido y la mete en la habitación y le enseña absolutamente todas las pruebas, todos los datos, todas sus hipótesis, todo a una desconocida. O sea, es que a mí eso me ha petado la cabeza. Porque ya os digo, es que eso, esa parte me sacaba mucho de la historia porque aunque me interesaba mucho el saber todo lo que conllevaba la investigación de Jack y todo eso, no me creía para nada que después de tantos años de secretos con esa investigación y de no saberlo ni siquiera su propia madre y de no saberlo nadie, que de repente a una desconocida se lo cuente. A mí eso me chirrió muchísimo. Pero bueno, quito el marco rojo, dejamos de spoiler, dejadme en comentarios privados, ¿vale? ¿Qué opináis acerca de esto? Y bueno, quito marco rojo. Y pues nada, creo quito yo. Todavía no tengo claro si le voy a dar 3 estrellas o 4, porque por un lado, el tema de tensión y demás, es verdad que no me ha mantenido tan tensa y tan intrigada. Por ese lado le daría un 3, pero la historia me ha gustado mucho. A pesar de no haberme tenido tan tensa como otras historias de Javi, la historia me ha gustado mucho, mucho. Entonces, estoy entre darle 4 y darle 3. Por la historia le daría 4, pero por lo flojo de la trama le daría un 3. No sé qué hacer. En fin, croquitos, hasta aquí el vídeo, hasta aquí el reading blog. Espero que os haya gustado, que os animéis a leer El cuco de cristal, que de verdad que merece mucho la pena. Es una historia muy tensa, muy tensa, pero muy intrigante. O sea, es que te tiene atrapado en todo momento. Así que nada, la he disfrutado un montón. De hecho, había veces incluso que no quería leer para que no se acabara tan pronto. Y pues he disfrutado mucho en compañía de Cora, me lo he pasado muy bien, me ha explotado la cabeza en el final. Mucho enigma, mucho misterio. Es que me encanta cómo Javi Castillo juega con sus lectores. Es que me flipa, vaya. En fin, que eso, que le des una oportunidad, que está muy, muy chulo, aunque no sea de los más fuertecitos que tiene. Pero merece la pena, sin duda me ha gustado muchísimo la historia. Y pues nada, aquí me voy a despedir. Muchas gracias por ver el Reading Blog. Recordad que podéis dejarme abajo sugerencias de libros que queráis ver por aquí en Reading Blogs. Y nada más, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Adiós.